el reglamento 09-2000, que crea la Asociación de Padres, Madres y Amigos de los Centros Educativos, ATMAES, en todo el territorio nacional. Y motivados por la situación que ya es de dominio público, esta ATMAE del Centro Educativo IADIS quiere aprovechar los medios de comunicación para reiterar el decidido apoyo de este organismo al Colegio IADIS ante las acusaciones que se están siendo objeto a la maestra asistente del grado pre-kinder, licenciada Karina Lisette Antigua Jiménez, la cual los padres que tenemos nuestros hijos en el centro educativo damos fe y testimonio de que nunca, bajo ninguna circunstancia, hemos tenido la más mínima queja en cuestión. Al contrario, los niños del centro educativo han sido afectados por la ausencia de la maestra, ya que son adeptos y muy cercanos a ella. Por tal razón, lo que ellos reciben es amor, cariño, cuidado y protección por parte de la referida persona. Como sociedad de padres, exigimos a la Fiscalía y a los investigadores a realizar una exhaustiva y profunda indagatoria, de manera que este hecho se esclarezca por la sana convivencia de esta comunidad educativa, la familia de la niña y la sociedad en general, lo cual hoy está siendo momentos amargos por la situación presentada. Ya que aquí hay un personal que se dedica de manera total a preservar la integridad física, psíquica y psicológica de los escolares del plantel. Además, brindar una alta calidad en cuanto a lo académico, motivos por los cuales hoy demandamos que se empleen todos los esfuerzos posibles de manera tal que se llegue a la verdad. Por experiencia, la mayoría de todos los padres que tenemos aquí, el centro educativo jamás ha tenido que ver con nada. Además, necesitamos una respuesta clara, precisa y concisa a cada solicitud que se le formule y nos ha dado la cara en situaciones presentadas con nuestros hijos.